Han sido semanas muy pesadas para este servidor, y les pido perdón por no subir video la semana pasada, pero les prometo que la historia de esta semana lo compensa todo. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión, les tenemos una historia muy intrigante. Se trata sobre una muñeca y su llegada a la casa de esta familia. ¿Qué pensarían si les digo que nuestro protagonista aún vive con el origen de sus miedos y sus pesares? Quédense aquí para descubrirlo. El episodio de hoy se titula La Muñeca Maldita y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. La razón por la que decidí escribir es porque mi familia y yo ya no sabemos qué hacer para que esto termine. Hemos tratado de muchas formas de deshacernos de ella, pero siempre encuentra la forma de volver. Incluso yo mismo intenté hacerla pedazos y al momento de tenerla en mis manos, algo hizo que no pudiera hacerlo. Esto que les quiero compartir tiene que ver con una muñeca de porcelana que mi hermana trajo a la casa. Ella le puso a Dora, pero yo le digo la muñeca maldita. Todo comenzó en una de estas ventas de garage. Mi madre y mi hermana buscaban antigüedades y ahí escondida en un librero estaba esa muñeca. A primera vista es muy bonita, se ve bastante fina y muy bien hecha. Pero si le pones demasiada atención, te das cuenta de que puede ser demasiado realista. Es inquietante mirarla detenidamente. Algo en sus ojos te hace querer quitarle la mirada. Es como si te ganara el valor. Desde el momento en que la vieron les gustó. Mi madre quería otro tipo de antigüedades, pero mi hermana insistió en llevarla. Según ella, había sido como amor a primera vista. Ellas cuentan que al llegar a pagar, el dueño de la casa les dijo que no quería vender esa muñeca, pues le traía recuerdos de su abuela. La cosa es que ellas fueron muy insistentes con el hombre, quien terminó por aceptar a cambio de más dinero. Eso sí, les dijo que tenían que cuidarla mucho y tenerla bien atendida, pues era una figura muy especial. Al principio no notábamos nada raro hasta que en algún momento las cosas comenzaron a cambiar. Lo primero que notamos fue que la luz de la casa era bastante inestable. Había focos que se prendían y se apagaban, y por momentos la electricidad daba unos bajones bastante extraños. Eso provocó que algunos aparatos electrónicos comenzaran a descomponerse. Hasta ahí pensamos que se trataba solo de problemas con la empresa de la energía eléctrica, pero de ahí siguieron las voces y las risas. En una ocasión yo recuerdo haber llegado tarde a la casa. Ya todos dormían y yo traté de hacer el menor ruido posible. No encendí la luz para no despertar a nadie. Comencé a caminar descalzo en la oscuridad, tocando con mis manos los muebles de la sala y el pasillo. Esa noche hacía frío, pero por alguna razón, la temperatura dentro de la casa era aún más baja que afuera. De pronto, cuando ya estaba por llegar a mi recámara, escuché una voz desde la sala que me decía: ¿Ya llegaste? Era una voz femenina, pero no era conocida para mí. Lo primero que hice fue pensar que era mi madre, que tal vez era su voz de cansancio, por lo que solo le respondí: Sí, todo bien, descansa. Me quedé en silencio esperando una respuesta que nunca llegó. Cuando vi que ya no me respondía, seguí caminando a oscuras hasta la recámara, y en ese momento, justo antes de encender la luz, escuché una risa. No era una risa escandalosa. De hecho, era apenas perceptible, pero lo suficiente como para aterrarme por completo. Al día siguiente le pregunté a mi madre si ella había estado en la sala cuando yo llegué, pero me contestó que no. Ella se quedó dormida desde las 10 de la noche, pues se había tomado sus pastillas que le daban bastante sueño. Cuando le conté lo que me había pasado, su cara fue como de alivio.
Me dijo que ella había estado escuchando algunas cosas extrañas, pero que no decía nada porque tenía miedo de que pensáramos que estaba loca, o que tal vez los medicamentos la estaban haciendo alucinar, pero que ahora que yo también había escuchado la misma risa y la misma voz, se sentía más segura para poder hablar. Ahí sentados en el comedor, mi madre me contó que cierta noche, mientras terminaba de bañarse, escuchó una voz que le preguntaba si el agua estaba fría. Dice que sabía que no era mi hermana, pero aún así respondió: "No, aún hay agua caliente". Ella se quedó en silencio y después de varios segundos, alguien comenzó a reírse en un volumen bastante bajo, pero lo suficiente como para que ella lo pudiera escuchar adentro del baño. Como mi papá y mi hermana no decían nada, pensábamos que tal vez a ellos no les había ocurrido nada extraño y decidimos quedarnos callados. Poco a poco, los ruidos extraños, las voces y esa risita comenzaron a escucharse más seguido. Pero fue otra cosa lo que hizo que mi padre terminara por confesarnos que una tarde, mientras veía un partido de fútbol, notó que la muñeca había cambiado de lugar. Él estaba muy seguro, lo recuerda a la perfección. En un momento había un córner, la cámara enfocó al jugador que iba a cobrar el tiro de esquina y en ese momento volteé a ver a la muñeca. El comentarista había dicho la palabra Adora, y eso me recordó a la muñeca por alguna razón. La muñeca estaba en el librero, en el tercer espacio, junto a una figura de Don Quijote. Se cobró el tiro de esquina y nos hicieron gol. Me llevé las manos a la cara y cuando me las quité, volteé a ver a la muñeca y ya no estaba ahí. Ahora estaba abajo, en el primer espacio completamente sola, nos dijo mi papá. Al principio pensó que se trataba tal vez de su imaginación o del enojo porque su equipo se había ido abajo en el marcador, pero más tarde, cuando el partido terminó, la muñeca volvió a cambiar de lugar. Ahora estaba en una mesa de esquina, con esa misma mirada realista que te hacía desviarle la atención. Poco a poco comenzamos a notar que había cosas que se perdían y que luego aparecían. Era como si alguien las escondiera y cuando se aburría, nos las regresaba. A quien casi no le pasaban este tipo de cosas era mi hermana. Era la única que nunca tenía nada malo que decir, al menos hasta que vio hablar a la muñeca. Esa noche mi hermana se había acostado tarde por unas tareas de la escuela. Estaba tan cansada que se quedó dormida con el uniforme y de pronto, a mitad de la madrugada, una voz la despertó. Dice que no alcanzaba a escuchar del todo lo que decía, pero que sí podía entender algunas palabras. Tenía su celular a la mano, por lo que, siguiendo el sonido de la voz, encendió la linterna apuntando hacia el closet y ahí la vio, esa muñeca de porcelana hablando sola. Cuando la muñeca fue iluminada por la luz, se quedó petrificada y paró de hablar. Una vez más, por el miedo a que pensáramos que estaba loca, decidió quedarse callada y no decir nada. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que esa muñeca era quien hablaba y que era quien se movía y quien nos escondía las cosas. De inmediato pensamos que tal vez se trataba de brujería y fuimos a devolver la muñeca a su dueño, pero al llegar al domicilio, una tierna mujer anciana nos dijo que la persona que vivía ahí se había marchado días antes con destino a Perú y que le había dicho que no iba a volver. Pensábamos que recurriendo con cualquier brujo podríamos deshacernos de ella, pero fue un error. Lo primero que hicimos fue una limpia en la casa para alejar las malas vibras. Además, el brujo nos dijo que debíamos entregarle la muñeca para que él la pudiera desactivar, pero tampoco lo logró. Al día siguiente, un sobrino del brujo llegó a nuestra puerta y nos entregó de vuelta a Dora. También nos dimos cuenta que nuestro gato le tenía cierto odio a esa muñeca. Cuando la veía se ponía en posición de ataque y en algunas ocasiones llegó a querer romperla, pero siempre que lo intentaba, algo pasaba que la maldita muñeca terminaba siempre a salvo. Era tanta la enemistad del gato con esa muñeca endemoniada que una noche nos dimos cuenta que estábamos completamente en peligro. Esa vez mi papá llegó del trabajo malhumorado, como ya era costumbre en los últimos meses. Él tenía su rutina que consistía en quitarse los zapatos, sentarse en un sillón de la sala, prender la televisión y esperar a la hora de la cena sin que nadie lo molestara.
Solo quería tener cerca el control remoto y a su querido gato. En esa ocasión llegó y no encontraba ni el control remoto ni al gato. Lo llamaba por su nombre y nada. Buscaba el control por toda la sala y tampoco lo encontraba. Por lo que muy molesto encendió la televisión y se fue a sentar. Nos preguntó si habíamos visto a su gato, pero le dijimos que no. También nos preguntó por el control y la respuesta fue la misma. El hombre echaba lumbre por la boca. Estaba nada de comenzar a decir que éramos unos inútiles descuidados, cuando de pronto los cuatro escuchamos aquella risa. Y después... ¡Michi, Michi, Michi, Michi! Era esa maldita muñeca llamando al gato. Nadie dijo nada. Los cuatro nos quedamos callados y buscamos algo que hacer de inmediato para poder olvidar ese mal momento. Mi padre desde su sillón nos dijo, si no podemos entregarla, hay que romperla o algo, refiriéndose efectivamente a esa muñeca. En ese momento escuchó algo parecido a un ronroneo, que se escuchaba bastante cerca de él. Bajó la mano hacia la parte inferior del asiento del sillón y de pronto sintió algo peludo. «Aquí está», dijo aliviado. Comenzó a acariciar con su mano el suave pelaje de su mascota, cuando de pronto sintió algo húmedo y viscoso. Extrañado, se frotó los dedos para determinar la viscosidad de aquello, y después volvió a acariciar el pelo del gato. Bajó lentamente por la espalda del animal y llegó a la parte del cuello y la cabeza. Recorrió el cuello y la mandíbula del gato cuando sintió de pronto algo muy extraño. Algo rectangular que no parecía pertenecer al cuerpo del gato. Ya sabía de lo que se trataba cuando de un salto se levantó y luego se agachó para sacar de ahí a su animal, quien tenía sangre en algunas partes de su cuerpo y el control remoto metido en la garganta. El pobre animal tenía algunas horas ahí muerto, y evidentemente nadie de la familia hubiera sido capaz de hacerle algo a la única mascota que teníamos. Solo alguien pudo hacerlo, y eso era esa maldita muñeca. A partir de ahí comenzamos una búsqueda para poder deshacernos de ella. Ya la fuimos a dejar a un panteón envuelta en tela y con algunos artefactos que un espiritista nos dijo. Pero al día siguiente, la muñeca apareció limpia en el librero de la sala. La llevamos a bendecir 3 veces con 3 sacerdotes diferentes, pero las cosas horribles no dejan de suceder. Otra de las cosas que hicimos fue regalarla, pero siempre terminaba volviendo de alguna forma. Por último, un día cansado de tener miedo en mi propia casa y molesto por la muerte de nuestro gato, me fui decidido a romper esa muñeca infernal. Pero cuando ya la tenía en mis manos y estuve a punto de quebrarla, algo en su mirada me impidió hacerlo. Sentía miedo, nervios, culpa y mucha ansiedad, por lo que la volví a dejar en su lugar. Tal vez esta sea la primera vez que escriba, pero prometo que no será la última. Si logramos deshacernos de ella, se los compartiré. Y si las cosas comienzan a ponerse aún más tétricas y violentas, también se los haré llegar. Por el momento solo me queda pedirles su ayuda. Ya no soportamos vivir así. Necesitamos encontrar al hombre de la venta de garaje o de plano usar algún tipo de magia bastante efectiva para poder deshacernos de esta maldita muñeca endemoniada. Hoy por él, mañana por ustedes. Si tienen idea de cómo ayudarlo, déjenlo en los comentarios. Estoy seguro de que él va a estar muy pendiente de todos. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.